dolor, angustia y conmoción. Así fue el anuncio en vivo del 13 por la muerte de Débora Pérez Volpín. Durante muchos años fue una de las caras más importantes del 13, donde conducía el noticiero de la mañana junto a Marcelo Bonelli. Por eso, era previsible el shock de todos quienes hasta hace apenas meses fueron sus compañeros cuando Telenoche abrió su edición de hoy con la noticia de la muerte de Débora Pérez Volpín. Tenemos una tristísima noticia para darles, tristísima para todos nosotros. Nos acabamos de enterar, estamos prácticamente enterándonos juntos ustedes y nosotros. Murió nuestra compañera, adorada compañera Débora Pérez Volpín. Cuando les digo que nos acabamos de enterar es así, tenemos poca información, pero sabemos que esto pasó en un sanatorio de la capital federal, y que por un estudio, por una anestesia, después buscaremos más información para darles. Murió Débora. Estamos igual que ustedes o más, imagínense, una persona muy querida por todos y una noticia inesperada. Un momento muy difícil, estamos anonadados, buscando información de dónde podemos, porque no podemos creer que esto haya pasado. Estamos estupefactos, no llegamos ni siquiera a conmovernos por el dolor. Porque cuando les digo acaba de pasar, acaba de pasar. Es muy difícil para nosotros hablar de algo que todavía no podemos comprender, expresó María Laura Santillán apenas arrancó el programa. Débora estaba sometiéndose a un examen médico, esto lo podemos confirmar. Todos los años se hacía un examen. No sabíamos por qué se estaba haciendo este procedimiento. Dicen que ella estaba internada, que iba a hacerse un procedimiento endoscópico. Según lo que pude hablar con expertos en endoscopía no reviste mayor contraindicación e hizo un paro cardíaco. Débora ayer me estuvo tratando de ubicar. No pudimos comunicarnos porque estoy lejos y sin señal de wifi, y cuando le dije que necesitabas Debbie me dijo ya está, ya lo tengo solucionado. Todo el tiempo hablábamos de los chequeos anuales, ella estaba internada, su último mensaje fue a las 16:57, hasta ahí venía todo normal. A nosotros la información nos llega desde distintos lugares, y tuvimos que confirmar la información. Lo que tenemos hasta el momento es que se estaba haciendo este tratamiento y fue un paro cardíaco. Increíble, lo estamos diciendo y no tiene ningún sentido, se sumó Guillermo Lobo. Terrible, María Laura, nos enteramos recién y no lo podemos creer. Yo estuve hablando estos días con ella, estaba perfecta, habíamos quedado en vernos, en tomar un café, en ver todas sus iniciativas, todas las propuestas que tenía. Te digo la verdad, estoy helado, congelado, demudado, golpeado, intervino Marcelo Bonelli. Y como que no acusamos recibo todavía porque acabamos de enterarnos, se sinceró la conductora. Estuve trabajando 12 años con ella. Una gran amiga, una gran mina, una mujer talentosa, realmente estoy soqueado, soqueadísimo con esto, porque fue realmente inesperado. Mi hija trabaja con ella en la agrupación de los TEAU, se comunicó ayer, hoy a la mañana, estuvieron hablando y le comentó que se iba a hacer una serie de estudios, pero estaba todo dentro de la normalidad, de la lógica.
Por eso, cuando surgieron las primeras versiones, la verdad no lo creí, pensé que eran esas cosas de las redes sociales, agregó Bonelli.